Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí a seguir jugando. Antes no sé por qué me había yo venido arriba, ¿no? Y estaba en plan de, wow, vamos a jugar ya el primer Kirby 3D, pero no, ese es el siguiente. No sé por qué yo me había venido muy arriba y estaba en plan de, wow, el primer Kirby 3D, loco, loquísimo. Pero no. Ahora nos toca este. Todavía estamos con este. Me he venido abajo con eso. Sinceramente no me está gustando mucho como tal. Es decir, está bien, no, pero ahí se queda. No, no está siendo mi pasión el juego, la verdad. Pero bueno, eso no es esto. Vale. Estamos al 28%. Parece que pone 0,28 en plan 0,28. Pero venga. Está bien, ¿no? No sé. Level 4, estamos ya en el 4. Cloudy Park. Park. Míralo. ¡Ay, no! ¡Que se lo lleva! Pero venga. Me acuerdo. Vale, vamos a sacarte. Que mientras que no sean para pelear contra bosses, vamos bien. Toma. Me lo comí y ahora puedo limpiar. Mírame. Vale. No limpia muy bien, la verdad, pero bueno. Manta de uno en limpiar. El problema es que no ataca. No ataca arriba. Vaya, hostia, me voy a comer. Me quito toda esa vida yo solo. Venga. ¿Cómo limpias? Qué gracioso. No sé esos bichitos que son. ¡Ay! Joder, cómo odio la cámara, tío. Cómo odio la cámara. Vale, es que he perdido el poder, vale. Me lo como. Me morí. Ataco en diagonal. Estoy un poco tonto hoy. Venga. Pero te puedo hacer así directamente. ¿Por qué sube tan alto? Súper complicado el juego, o sea. Fuera bromas. Vale, ya sé por qué sube tan alto, porque llega hasta aquí arriba. Pero, wow. Qué complicado es el video, game. Dale eso. Toma. Protegiéndome. Ahí tenemos aquí el gato. Toma. El gato me mola. El gato está guay. Y eso no me mola. Por lanzarlo. Se lo ha comido. Vámonos. Venga. Mira cómo se sostiene. Ay. A ver. Ay. Toma. Lo bueno es que podemos pisarle. Y no nos quitan vida. Eso es algo bastante bueno. Bastante positivo. Ay, el pájaro. Que el pájaro me hace mucha gracia. ¡Niu! Tenía la cara abierta en plan de oh. A ver, ¿puedo cogerte? No, 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 no. Cógete el pájaro. Me hace mucha gracia el lanzar al pájaro. Nos hemos curado. Ay, no te creo. ¿En qué momento? ¿En qué momento se ha transformado en una que se mueve para la derecha? En el momento en el que el piso ese sitio. Es que odio el juego este. Mira la cámara. Bueno, ahora está moviéndose la cámara. Podría estar con el pájaro. Ah, no, pero. Me he acordado del poder de Pincho. El poder de Pincho con el pájaro está muy, muy gracioso. La bola esa es un poquitín tontilla, ¿no?
Adiós. Oh, no. No. Se ha muerto. Se ha muerto. ¿Puedo pillarte? ¿Tú qué haces? Ah, vale. Lo odio. Es decir, odio esto. Vale, se lo ha tragado. Puedo hacer sin. Este sigue haciendo el tonto. Me lo comí. Me lo atrae, me hace mucha gracia. Me haría mucha más gracia poder cogerlo. Pero no me deja. Este para mí. Mío, ¿qué? Es que tiene ahí el. No puedo lanzarlo. Bueno, ahora sí. Ahora sí se puede lanzar muy rápido, pero cuando yo quiero que se lance rápido, no se puede lanzar muy rápido. ¿Sabes? Porque claro. Eso sería lanzarse demasiado rápido. ¿Puedo cogerte? ¿Te puedo transformar? ¡Qué guapo, ¿no? Ea, nos curamos enteros. Y aquí abajo hay algo, pero no sé. ¿Hay algo realmente? Sí. Es que la cámara. Espérate. No, no quiero hacer eso. Quiero librarme de ti. Vale, ¿y aquí qué hay? Vale, me voy. ¿Seguirá? Sigues, vale. Venga. Verdad que esto rompe. Venga. Vale, no ha servido para nada, ha sido un poco. Adiós, pescado. Se está esperando todo de tardarado. Es verdad que me podía montar aquí, en las cosas. ¿Puedo bajar? No. Vale, lo que quieren que haga es que me baje. Hasta luego. A ver cómo. No lo puedo lanzar. Venga. Qué suerte que eso no afecta para absolutamente nada. ¡Eh! ¡Pium, pium, pium! ¡Pium! ¡Pium, pium! Vale, me he muerto. Está con el pium, pium. Y ahora lo perdí yo. Perdí el pium, pium. Vamos para abajo. Vale, vámonos. Toma, vamos para abajo. ¡Ay! Se va a morir solo. Venga, vamos a ir para abajo. Entretenido gameplay. Pum, 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 pum. Venga, vámonos. Madre mía. Velocidades que llevamos. Venga, Kirby. Yo no estoy dando. Yo le doy. El juego no me hace caso. Venga. Me lo saco del culo, ¿sabes? Yo hago popón y me lo saco del culo. Es así. Así ocurre. No sé qué quiere. A ver, me queda media vida, por favor. Venga, vámonos por aquí, porque si no. Me voy a morir, me va a dar algo. ¿Ese se ha quedado ahí quieto, el hijo de puta, esperando?
Estaba ahí esperando como un hijo de puta. ¡Madre mía, qué puntería! No tengo yo ni esa puntería. Me estoy cargando estas flores, que seguramente no debería de cargármelas, pero me da totalmente igual. Venga, a ver si vamos más pirsita. ¡Hijo de la gran! Lo he visto cuando ya había saltado. Lo he visto cuando ya me lo había comido. ¿Cómo Game Over? No te creo. No te creo. Dime qué, ¿no? ¿Estábamos todavía aquí? ¿Estábamos todavía aquí? ¡Qué nivel más largo, ¿no? ¡Qué nivel más largo, ¿no? Es decir, llevamos ya ratillo, ¿eh? ¿Y qué nivel? ¿No lo hubiésemos acabado? ¿Cuánto llevamos? Es un cuarto de hora y qué nivel todavía no había acabado. ¿En serio? Joder. Me he acordado. Vaya por Dios. Venga. Me lo cargo. Me ha quitado creo un punto de vida entero. No tengo seguro. Te voy a coger a ti porque me haces gracia. Y porque haces ese doble salto tan gracioso. Venga. Nos vamos. Estoy cayendo encima. Pero claro, ha lanzado el hueso. Me queda un punto de vida. Es otro game over como de Martin. Y metiéndome vidas infinitas. Con la de vidas que hemos conseguido antes. Las he perdido todas en los cuarto de hora que llevo yo aquí jugando. ¿Soy así de malo? ¿Soy así de malo? Es una gran pregunta. No lo sé. Joder. Venga. Aquí está el pájaro. ¿Te puedo coger? Sí. Que el pájaro así está muy gracioso también. Venga. Tan gracioso que voy a hacer así. Lo lanzo y nos vamos. A ver si me deja. Venga. Me cago en todos tus muertos. Es que me ponen los bichos delante en toda la cara. Tal y como salen de la pantalla. Me parece súper mal. Me parece un diseño de mierda. Me voy antes de que lo plato. Me parece un diseño de total mierda. A ver. Sé que hay un montón de cosas. Tal y cual, ¿no? Me la suda. Mierda. Me he curado. Si voy aquí, no cargo los cañones y no lo lanzan. Y se ha lanzado. Me ha jodido aquí la teoría. Pero vamos. Ja, pringao. El pescado tiene cara de pringao. Vale, he dicho, joder, a ver si me lo va a cancelar. Clon. El tonto. Sinceramente es tontillo. Me renta llevármelo. ¿La gente que hace Firran se lo lleva? Esa es la gran pregunta. Si la respuesta a esa pregunta es un no, entonces ¿por qué no sirve para nada? Es que en serio, me mueve la cámara. Me da problemas todo el puto rato. Se come las cosas que yo quiero. Sirve para algo.
Es la verdadera pregunta. Clon. La verdadera pregunta es esa, ¿sirve? ¿O está solamente decorativo? Venga. Es decir, está ahí nuestro amigo, pero yo qué sé, tío. Me lo saco ahora porque me da los bichos. Eso está hecho mala leche, literalmente. Me hace gracia que entre muerte y muerte me estén... Tengo aquí un aro protector. Venga. Este está bien quieto para pillarme. Es que no se ve nada, tío. Es que antes me ha matado uno que estaba por aquí. Y el hijo de puta estaba más adelante, creo. Quieto. Y no lo he visto. Ahí está, ese. Y ha cuadrado que no lo he visto hasta que ha salido volando para arriba. Ya está. Amiga, no pasa nada. Puede ser una planta feliz tú sola. O una estrella completa. Me creía que me lo rellenaba todo, pero claro, no tiene sentido. Pues están las vidas extra. ¿Esto es un pollo? Hay varias veces ya que he dicho, ¿esto es un pollo? ¿Por qué no ve nada? Tremendo. Es que no se ve. Estamos sobre una nube, pero... ¿Por qué hay tanto de hielo? Es decir, a mí me da igual, yo hago esto, ¿sabes? Pero... Vale. Lo siento, pero es que el pájaro me mola mucho. Pero ¿y esta cosa? ¿Y esta bazofía de nivel? ¿Cuánto bicho me voy a encontrar escondido? ¿Cuánto bicho me voy a encontrar escondido? ¿Y esta corriente? Pero vamos, ¿cuánto bicho me llegaré a encontrar escondido? Me lo voy a pasar volando, todo lo que pueda volando. Se pasa volando en esta casa. Vuelas, está gracioso. Venga, vámonos. Mira, el otro tiene los ojos cada uno mirando para Cuenca. Eso significa que miran cada lado, pero uno está mirando para Cuenca y otro está mirando para Madrid. ¡Ay! ¿Por qué hay dinosaurios? ¿Por qué dinosaurios? Me pregunto. Me vuelo. Fium. Fium. Venga. Vámonos. Me seguiré preguntando que por qué hay dinosaurios, pero al menos avanzaremos. Es decir... Vale, mira, ¿y eso? ¿Y ese skill shot ahí, tu guapa? Venga. Toma. Evita el daño. Uno lo mata y el otro se lo come el otro. El otro que tiene vidas infinitas. ¿Te imaginas que cada vez que spawnea me gasta... Uy. Eso es muerte. Seguro. Vámonos. Qué suerte que va girando. Tengo una protección mágica fantástica alrededor mío. No quiero ni preguntar si eso realmente protege o no. Así que venga, vamos a continuar. Gameplay. Esto es gameplay, señores. Venga. Y ahí está. ¿Gasto algo al usarlo? No puedo... Gasto vida propia. Vale, ahora ya lo entendí yo. Que sigan cayendo. Qué chulo ese tener en estilo de Crayon. Vámonos.
Ah, tiene mucho más sentido. Gasto un cuadrado mío. Eso explica también por qué me muero antes en algunos sitios. Gameplay. Me ha pasado toda esta zona volando. Pero volando. A ver. Te digo, sabiendo ahora mismo que me quito 9 vidas, no lo voy a sacar nunca al bicho ese. Más cuando tengo 1 de vida. ¿Y eso? ¡Me cago en tu muerto! ¡Qué chulo! Jiji. Jajaja. Jiji. Jajant. Tiene un filtro ahora mismo puesto. El juego. Y se nota bastante en algunos sitios. El filtro que tiene. Caigo. ¿Y hay que ver algo? Tiene un filtro para que no sea tan full HD. En el agua se nota. En el agua. Gracias a Dios que estaba el filtro, porque madre mía. Pegaba eso una cosa en la vista. Que dolía, ¿eh? Toma. Mata al bicho. Venga. ¿Por qué estoy saltando? Me he suicidado. Yo solo. Ah, suerte que tengo una vida extra. Y acabo. Ah, he perdido el pájaro. Venga. Qué pena que esto ya no funcione como el otro. Ok. No voy a preguntar sobre los frames de... Ok. ¿El pájaro con el pincho, quizás? Señora. Su hijo está ahí al lado. Vaya usted por él. Mierda. Pídeme una vida extra o algo. Física. Oh, está lloviendo. Verdad que tengo esto. Tremendo. Nah. Eso tiene la estrella, obviamente. ¿Y los rayos de plasma esos? ¿Y por qué fueguitos en el agua? Es decir, está lloviendo. Y tenemos a unos tíos de fueguitos, o sea. Chuc, chuc. A ver. Ahí, perfecto. Yeah. Ahí. Vale. Y ya está. Perfecto. Está lloviendo muy bonito. Y eso es agua. Aquí están los amigos. Acaban de crecer. ¿Tú qué hacías? Ay, pero tú molas mucho. Es el único ataque que mola contigo. Los demás ataques no molen. Toma. Toma. Se mueve rápido porque está lloviendo. Toma.
Toma. ¡Ay! Que me ha lanzado la otra y he cancelado una cosa, pero por otra. Toma. Vámonos, por favor. Vaya, qué rápido va bajo la lluvia, ¿no? A ver, soy tonto, pero no tanto. ¿Por qué elegiría el camino que tiene cosas malas? ¡Ay! ¡Hijo de...! No, se ha perdido. Venga. Venga. Vámonos, porque me cago en Dios. Joder, bro, ¿y a mí qué me cuentas? 5 eran. Es que me llegas, si no me avisas siquiera, ¿yo cómo te puedo hacer, mi juego? Venga, los que a mí me gustan. Los que me tapan la visión. Esos son los niveles que a mí me gustan. Ahí está, los que me tapan la visión. A ver. No, venga ya, me quito el único que me gusta. ¡Me cago en Dios! ¿Por qué tengo tan mala suerte? Por fin. Venga. Perfecto. Vámonos. Lo siento, señor. No pude hacer tus cuentas matemáticas. Le he dado más de eso. No sabía que había que contar. Venga, vámonos. Qué fácil este nivel, ¿no? Seguramente eso sea para pasarnos el... Adiós, ¿eh? Ay, espérate. No te creo. ¿En serio? Pues a ti no te la llevo porque tú eres un pringado. Vámonos con esto. ¿Esto qué va con la música de los dolores? Básicamente. Me ha matado porque Dios ha querido. No pasa nada. Esta, si paso por ahí abajo, no me da. Si no corro justamente cuando estoy ahí. ¡Ea! Espirra.
Va, sola. Vale, vamos. ¡Ey! ¡No! Seguramente con el pájaro podía ir contracorriente. Seguro. Ese fuego de ahí seguramente que serviría para el desbloqueo de aquí. Ahí, por fin. Uy. Venga. Vámonos. Tengo 2 de vida. Estoy bloqueado en este lado. No puedo ir para el otro lado. No puedo dejar que me dé. Lánzame el ataque. No me está haciendo nada. Eso es lo que necesito coger. Y está en el otro lado. Y desaparece. Déjame irme. Vale, lánzamelo. Lánzame el zapato. No puedo hacer nada. Es que se me coloca allí. Wow. Y es que no quiero morir. No puedo tirarle. Me he guardado un save, no voy a, no me escondo. ¿Se puede pirar? ¿Que es que no puedo bajar? Es que bajo, si bajo más me da. Esto está hecho mala leche. Y me ha muerto. Game over. Venga. Empezamos con los trucos. No puedo bajar porque me da. Esperaré a que haga el DS y me pondré a dar vuelta. Yo no sé. Joder, qué gameplay. Venga, cárgate tú. Pégale. Vale, ahora. Venga. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer a nivel entero? Ese nivel 4 entero. Este. Vale, o sea, no es para tanto. Corre. Venga.
Complicado, vale, ahora voy a ser listo y te voy a coger a ti. ¿Por qué? Porque seguramente puedes hacer así. ¿Ves? Este puede ir en contracorriente. Y claro, me he salvado un montón de mierda. ¿Ves? Es que así se controla. De la otra manera no se controla. Toma. Venga, vámonos. Es que es otro rollo, no sé, no lo entenderías. Si hubiese algo, lo podría coger. Les puedo coger las cosas. Si no me suicido yo solo. Si no me suicido. ¡No! ¿Por qué te la. ¿Por qué la has soltado? Vale. Se me olvida que es para el otro lado. Vale, venga. Venga. Tremendo, ¿no? Dura bastante, va bastante lejos, ¿eh? Está tremendo. Si no me suicido, eso ya estaría más tremendo. Mira otro que dura. Mira otro que dura. Dura bastante, ¿eh? Está bien, está guapo. Yo lo he lanzado. La cosa es que lo mismo me he metido antes de cabeza. Joder, cuánto dura. Venga. Ese está puesto ahí a mala leche. Venga. Me da bastante igual lo que hago, dejé de hacer. Venga, y ahora hago así. Y ahora tomas por cleta la bicicleta. Venga. Señor Naranja, yo le salvo. Ah, pues, ya, ¿verdad? Me creo que era mentira. Todo el rato me permite hacerlo, excepto cuando no quieren que lo haga. O sea, yo le estoy dando todo el rato, ¿eh? Que no engañe, ¿eh? Aquí la cosa. Venga. ¡Ay! Le estoy dando, lo juro. Le estoy dando, lo juro. Muchas veces me apetece tener. Me apetecería tener. Le estoy dando, lo juro. Me apetece tener en la pantalla lo típico esto que ponen que marquen las teclas cuando le das, ¿no? Para hacer pixel perfect sin enseñar en plan de no. Mira, sí, sí le di. Sí, yo le di cuando había que darle. Si yo cuando había que darle, yo le di.
Los fantasmas esos. Voy a pasarle por encima, ¿vale? Venga. Por fin. Venga ya. Me voy. Me voy. Toma, señor. Cosa rara. Tienes a tu amiguito. Vale, muchas gracias por irme sin cogerlo. ¿A dónde vas? No entiendo cómo funciona. Todavía a día de hoy. A de biblioteca gay con el... con el bicho. Venga. Eso salió volando infinito, mira. Tremendo, ¿eh? En otros juegos de Kirby había como puntuación, ¿eh? En este no lo hay. Qué curioso. Que en este juego no lo hay. No sé. Creo que en el último se te resteaba la puntuación cada vez que morías, o se llegabas a hacer, ¿no? Entiendo que ya no es algo tan arcade, ¿no? A esta época cuando salió el juego este. También, esto es de la Super Nintendo. ¿En qué superficie se supone que estamos? No sé. Pero los pájaros esos me tienen mucha tirria. ¿Habrá algo más? Si para el suelo de moverse... ahí estás. Venga, vamos. ¡Hija de! Se está cayendo la muchacha. Que no me haga daño. Creo que tú tienes que venirte. No me gustas. No quiero llevarte a ti. Pero... ¿en verdad por qué lo estoy haciendo? Si no tengo por qué hacerlo. Es un poco... mi yo coleccionista. Me he gastado vida para sacar al tonto. Pero es mi yo coleccionista liándola. Es mi yo coleccionista a veces que me sale y dice... pero es que así lo vamos a completar. Y es claro. Aunque yo mismo sé... que no me sirve para una mierda. Paso. Pues aún así pillo el que debo de pillar. Que verdad es una tontería como una casa, pero más. Más teniendo en cuenta que luego me buscaré un DS final y si no, pues a tomar por culo. No voy a ser que se pueda preocupar por eso. ¿Por qué estos bichos aquí? ¿Y cómo se supone que yo iba a subir esto con el otro? Yo creo que no se podría. Venga. Tanta nube. Ay, qué curioso. Tienen... y qué raro, ¿no? Tienen pintado... bueno, eso es un recolor. Tienen pintado las nubes, ¿no? En plan cuadrado. No manejarán... no manejarán transparencias. Aunque eso no tiene sentido. Kirby no es cuadrado. O sea, son líneas rectas. Son rectángulos. No pude venir con tu novio, lo siento. ¿Son novios? A ver, bésense. Justamente el que no necesito. A ver, bésense. ¿Vamos a una fresa? Está pintado todo esto, ¿no? ¿Estará haciendo referencia al boss? Puede ser. Bésense, novios. En el anterior juego,
cada vez que tenía poca vida, cada vez que recogía yo vida. Y lanzar aquí. Aquí. Cada vez que yo recogía vida y el otro, el compañero nuestro tenía poca vida, se daba un beso, se comía los morros. Hay un clip que hizo. Que hizo. Mine. Puedes ir a mirarlo. Sí, pero es que se comían todos los morros y en plan de. Pero da igual que fuese, en plan de. ¿Cómo? Joder, lo que tarda. Venga. Amiguitos, hasta luego. Sí, cada vez que uno. No me acuerdo quién era quién. A ver, espérate. Estaré bien el pájaro. Venga, sáquenme de aquí. Sáquenme de Latinoamérica. Pájaro este. Venga. Un poco tonto me parece esto, ¿no? Pero. Cada vez con uno, cada vez con el que tuviese yo de compañero. Básicamente, venga. Ay, le he liado. Te iba a decir, lo dejo aquí el pájaro, pero si dejo el pájaro, se me quita. Se quita el bicho. El pájaro se quita, se va. ¿Puedo subir por aquí? No, a ver. Venga, aquí. Perfecto, venga, vámonos. Vámonos. Cuanto más amigo, más me arrimo. No, ¿para qué tiras para adentro? Estoy viendo toda la letra de tu chica. No, es que estoy dándole para arriba como para tirarle para arriba, ¿sabes? Pero se me olvida que primero le di a la Ben y luego le di para arriba. ¿Qué dices? ¿He pillado dos cosas o cómo? ¡Pium! O sea, puedes ver el clip, no sé si lo obtienes a mano. Si eso que si quieres te lo paso yo. ¿Ya está? Obsidian. Está al revés. O algo. A ver, me da miedo que es esta sala. O era la otra. Y yo estoy muy listo. Vale, lo mismo si hago así. Mejor. Vale. No quiero ir ni a ningún. No quiero ir a ninguna de esas. Otro besito, otro besito. Me morí. Pájaro aquí se maneja un poco raro. Venga. Vamos sin pájaro. Hemos visto que todos esos tienen estrellitas, pero que no me interesa ninguno para visitar. ¿Cómo, de vacaciones? No, no, me voy a mi casa. Él sí se coloca muy bien. Yo me gusta meterme por el agua dentro. Ah, que no es. Mira. Que cada uno va a un oratorio. Mira. Me da un chungo. Vámonos. A ver, ¿dónde me dejas este? Vale, perfecto. Venga, vámonos. Vale. Somos un montón. Lo soltamos.
The Common. Me están aquí regalando cosas, porque como luego creo que es la pelea contra el boss, pues regalando. Vale, venga, lanza. Venga. Entiendo que sea para que te quedes con lo que más te gusta. Venga. Yo solamente estoy aprovechándolo para cogerlo todo. Me hace gracia porque, como has hablado, el bot ha dicho: ¡Ay! ¡Hay gente! Y se ha puesto a hablar simplemente el boss. El bot. El bot. Voy a llamarlo de otra manera, menos como es. Venga. Al final, el dibujito que hice me lo he puesto para TikTok. ¿Sabes? He puesto el dibujito que hice para TikTok. Porque, a ver, dentro del camino está mal y bueno. Por colocarlo en algún lado. Y como el TikTok era el más feo que había. Aquí. Enseñándome ya la mecánica. ¿Tú te vas a convertir en vidas? No. Tú. Tú. A ver, dámelo. Vale. Venga. Vale, por Dios. Vamos a recoger la vida que me he quitado yo solito. Joder, el pixel perfect para entrar por aquí. Cago en Dios. Oh, lo siento, me equivoqué de puerta. Pesadilla. Venga. Ado. El boss. Mírala. Ha hecho el de fuego. Guau, guau. Ah, la ha hecho. Ay, pero es como de hielo. Qué gracioso. Nah, vamos bien, si hago esto. Se ha enfadado. Voy a ver agua. ¿Y ese bicho? Ay, que me ha hecho daño. No, cógelo. Ay, no me puedo lanzar contra él como tal. Ay. Me ha matado. Como tiene pinchos, no me había dado cuenta yo. Vengado. Pam, 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 pam. Luego nos volvemos amigos. Creo. Creo que luego nos volvemos amigos. Toma. Ay, en serio. Mierda. Joder. ¿No me da tiempo? Madre mía. Va a ser hasta complicado ahora el boss este. Sé que es el penúltimo, ¿no? Pero... Está aquí Kirby pasándoselo en grande, ¿eh? Bomba. Vale, eso no me lo puedo comer. Esto sí. Vaya por Dios. Corre, Kirby.
Tienes medio punto de vida. Venga. Vale. Tum, 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 tum. Kirby Bible. Vale, uno menos. Me queda medio punto de vida. ¡No! He dejado de hacer vibing. El sol y la luna. Me he muerto. El sol y la luna, no los odio ni nada. Yo solo. Venga. Venga. Vale. ¿Hago así? Vale, perfecto. Vale, hay un X tiempo en el cual está eso dándole vueltas. Venga, es fácil, ¿eh? Está fácil, ¿no? El sol y la luna aquí son los más fáciles de nunca. Estamos divertidos dibujados, ¿eh? Venga. Vale. Paso por el polo de fuego. No me hace nada. Rozo la luna. Me muero. No se ve yo que funciona más sin las físicas, ¿eh? No pasa nada. Hemos perdido uno, pero no pasa nada. Me he estrellado. Bueno, vamos a repetir el nivel. O sea, ya sabemos cómo funciona. Tenemos más más soltura. Y Kirby estaba bien aquí. Vale. Vale. Ese ha sido uno que no hemos llevado. Ese ya no me lo llevo yo. Toma. Vale. Un hit solamente. Está bastante bien. Ahora vamos con este. Este está más complicado. Venga. Vale, si hace eso, me voy al cielo. ¿Qué puedo hacer así? Más facilito. Vale, me sigue hasta donde es. Vamos a este lado. Vale, hacemos daño, hacemos daño. Hemos llevado uno, no pasa nada. El siguiente está muerto, o casi el siguiente. Los tiene frames de invulnerabilidad los. Pégate los cojones. Venga. Muerto. Perfecto. Venga, vamos muy bien, ¿eh? Ahora viene el sol y la luna. Donde hemos visto que muy, muy complicado no es. Vale, vamos, hacemos así. Vamos a pegar un salto para allá. Aquí soltar primero. Vamos a alejarnos. A ver si suelto el segundo. No pasa nada. No sé lo que hace la luna. Vale, suelta un plátano. Me voy a morir yo solo. Vale, hemos cargado la luna. Ahora el sol caerá. Vale, cuando bajes, cuando le pegamos. Está fácil. Mierda. La siguiente que baje. A ver. Estate quieto. ¿Hay más? No, no. ¡Hay otro! Oh, venga ya. El. Qué mal me cae. A ver, si estoy aquí no me va a hacer nada.
Kirby corriendo contra el mundo. Si me mantengo en la otra esquina, siempre voy a estar bastante bien. Venga. Corre. Es decir, si me mantengo en las esquinas, realmente, en ningún momento puede dar, ¿no? Exacto. ¿Cómo se supone que me lo cargo? ¿Me va a hacer el ataque que me suelta cosas? Ahí está. Clon. Madre mía, me voy a tirar aquí dos años, ¿eh? Venga, venga, venga. A ver si lanza más mierda. Al otro lado, corriendo. Kirby corriendo en plan de... ¡Fiu! Con un ojo cerrado. O con los dos ojos cerrados, no estoy seguro. Vaya, no le da. Puede dar en las esquinas, ¿eh? Vaya, por Dios. Puede dar esas esquinas, ¿eh? Vaya. Vaya, por Dios. Venga. ¿Dónde empezó a picar ahora? Aquí en el hombro. En el brazo, perdón. Ahora ha picado algo, no lo sé. Si me tengo ahora, se tira dos horas lanzando los rayitos. En plan de mira qué guay soy. Lanzo rayitos. Y yo en plan de mucha. Muy bien, craco. Lanzo rayitos. Mira lo que guay, potente, ¿eh? Está aquí gastando todo el poder, ¿eh? Pam, 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 pam. Kirby en una esquina, la otra en plan de pero craco, te contrata para algo. La verdad, no he saltado lo suficiente, creo. Vale, tengo un doble disparo, ¿eh? Esto mete. La ha metido, ¿eh? Yo me recibo un golpe, pero él se ha llevado una torta, ¿eh? Venga. Me tengo que tener cuidado porque creo que ahora sí puede colocarse encima mío. Vale, he gastado eso. Vale, esto es una tollina. Una tollina gorda, ¿eh? Venga. Creo que con esta tollina lo matamos, ¿eh? No. Se ha quedado corto, ¿eh? Se ha quedado un golpe, ¿eh? Si lanza uno, se muere. Eso es. Toma. He visto cómo se ha puesto medio punto de vida. Qué graciosa. Ah, venga, vamos. Bien. Ole. Nivel 5. Solamente hemos tardado una horita y 10 en pasarnos el nivel 4. Mira, una bola de nieve. Ya llega el otro y hace un muñeco de nieve. Bien. A ver, la bola de nieve y. Venga, perfecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha cobrado vida! Venga. Pues no sé si no los pasamos hoy. Yo me creía que sí, no se iba a dar tiempo. Y ahora me lo estoy replanteando. Venga, me voy a morir de aquí a nada. ¿Sabes qué? Prefiero morirme ya directamente, que me den las dos vidas y no estar ahí pendiente de a ver qué pasa. A ver si me paso medio nivel y me muero justamente a la entrada.
de terminar. Nivel 5, venga. Vámonos. Flor. Venga. Vale, para arriba no funciona muy bien. Para arriba no funciona muy bien. Me he comido ya 3 golpes con eso. Me parece muy curioso que haya esos bichitos. No estoy entendiendo lo que son. Me los puedo comer siquiera. No, pero ahí está. Venga, vámonos para arriba. Venga. Aquí un montón de puntos de vida, tal y cual, pero me da totalmente igual. Vámonos. ¿Aquí hay algo? Ah, vale. Si tengo el de fuego, podría descongelar a las flores. A las flores, literalmente. A ver si está aquí. Es decir, podría hacerlo, pero ¿por qué voy a hacerlo? Es la gran pregunta. Si luego no me sirve para nada. Si luego no me va a servir. Voy con el pájaro. Pongas esas caras. Venga, vámonos. Te digo, ese hielo con esto también se derrite. También se derrite, te aviso. Venga. Dentro por culo quedan todos estos. Venga. ¿Qué hará el poder de hielo con este hombre? No sé. Está cuadrado perfecto para ir todo el rato de aquí arriba. Me hace gracia porque el pollo de este tiene la mitad de los... Tiene ataques muy... invulnerables. ¿Sabéis? Es decir, muchos de los ataques que incluyen al pollo y a mí en el ataque, que son dos, son invulnerables. Son este y el de... ¿Cómo se llama? El del pincho. El del pincho también era invulnerable. El del pincho me encanta. El del pincho me encanta. Bueno. El del pincho me encanta porque para colmo voy desafiando las leyes de la física. Y eso siempre está gracioso. ¿Está apareciendo más nieve o me lo parece a mí? Clon. Venga. Vámonos. Está cayendo la nieve. Venga. ¿Por qué hay murciélagos cuando seguramente se morirían en este tipo de ambiente? Pues no sé, pregúntale a ellos. No soy murciélago. La mitad, ¿no? Pero... venga. Murciélago. Lo siento, pero lo mismo si te cambias de sitio de nacimiento, pues porque aquí es muy malo. Está la nieve, está aquí. No acabamos con la nevada eterna. Todos murieron. ¿Eso no es de Samus? Aquí si fuese con el poder de Rock seguramente iría solo. Estoy ya solo, seguro. Voy a hacerlo así. Y ya está. Y cuando se acabe simplemente bajar. Mira, me canto lo muerto.
Me cago en... ¿En quién dijo de Kirby? Sí, vamos a hacer eso. Vamos a ver que Kirby le ocurra eso, venga. Venga, vamos a meter ese enemigo justamente ahí. ¿Sabes? Venga. ¿Hay una avalancha o algo? ¿Por qué está temblando tanto? Anda, mira, sí, hay una avalancha. No son muy listos, ¿eh? Ah, vale, ya sé lo que pasa, ya sé lo que hace. A ver, no soy yo quien lo quiere decir, ¿vale? Pero si la pantalla no avanza más. Ahí está. Si la pantalla no avanza más, yo no sé quién puede. Eso es un volcán. Señora planta, bájese aquí abajo. Que seguramente le vayan bien mucho mejor. ¿Tú qué haces? Ese es muy bueno, ¿eh? ¿Y tú qué haces? Le estoy dando con una palanca. Le estoy dando con una palanca en la cabeza. Pero es que este es muy bueno. Este es muy bueno, lo siento, ¿eh? Este es que es muy bueno. Está hecho para que te lleves este o el otro. A ver qué hay aquí. Los bichos de Samus. No quiero saber nada. Me he muerto. Joder, qué coñazo, ¿no? Venga. Vámonos. El puto vampirito. ¿Por qué hay una anémona ahí? Me ha comido. Le he dado. Le he cogido. Mira. Mira, juego. Otra avalancha, pa' colmo. Otra avalancha. Y está más potente. Me ha matado. La pantalla avanzando a todo, hostia. Ay, Dios, no. Que todo eso estaba en el mismo nivel. Todo eso estaba en el mismo nivel. Qué coñazo, ¿no? El último nivel a un niño le tuvo que durar de años, ¿sabes? El niño intentando pasarse el último nivel. El último nivel siendo lo más hijo de puta del mundo. No quiero imaginarme ya al boss. Pero bueno, ¿eh? Venga. Gameplay. Yo podría estar jugando a Genshin, ¿no? Estoy jugando a este. Me he comido dos golpes simplemente para bajar, para no perderme.
Porque yo sabía que me moriría. Venga. Entramos. Te cojo a ti. Se ha asustado, ¿eh? Se ha peleado, se ha molestado. Adiós. Venga. Perfecto. A ver si nos podemos cargar a los bichos estos. No me hacen nada. Pero bueno, esto. Ok. Y aquí habrá otros, supongo. No lo entiendo. El puto pollo, tío. Está roto. El pollo este está roto. ¿Qué se me da, eh? Vaya, este se me da. Toma por culo. Venga. Dos muertos. Los hombres de las nieves. No me veo. No me veo. Es decir... No me veo. No me veo. ¿Cómo me pasó esto si va a correr más que yo? Corriendo yo más todavía. Es decir, me mantendré todo el rato delante. Esto es como la prueba del saber, te la tienes que saber. Joder. Hola, Samus. Yo no he visto nada. No sabía que yo aparecía Samus aquí, loco. Ole, no me sirve para mierda. Tengo que haberle tirado para... No sé cómo funciona este minijuego. El chef. Ven. Bajo hielo. Ven. Uy. Señor pingüino. Me comí un pingüino. Aquí, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a dar el qué? ¿Por qué esto? Vengo con este. Es que es muy gracioso el pato este. No me voy a esconder. Vámonos. Venga.
Vámonos. Es una granicera de estas. Chuk, 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 chuk. Samurai muy serio, Kirby, pensando en plan de. Venga. Ay, que se ahoga. Vale, a ver si el que se va a ahogar soy yo, porque me acabo de dar cuenta. No, 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 no. Corre, 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 corre. Ay, cómo odio el juego este. Le estaba dando, le estaba dando, le estaba dando. No me seas hijo de puta. ¿Qué le he hecho yo a estos bichos? Para que me peguen tanto. La pregunta que tengo yo ahora. ¿Les he hecho algo realmente? Son malos. Me los cargo todos, ¿eh? Es decir, Kirby se los cargaría. Kirby se los cargaría. Es decir, son gente que está dando por culo. Y cada vez que quisiese comer, no podría. Porque están ahí dando por culo. Kirby se los cargaría. No, es canónico, totalmente canónico. Puedo hacer así. Y eso me ha hecho daño. ¿Por qué hay un trozo de hielo aquí debajo? ¿Y eso dónde va? Madre mía. Las pantallas que scrollean. Madre de Dios, qué asco le estoy pidiendo. Vieron cómo funcionaban y se les vino el cielo, ¿sabes? Pero madre mía, se mueve. Vamos a hacer 500 de estas. En serio, parece que son tontillos. Venga. Aquí algo. Venga, vamos a llevarte a ti. Venga. Joder, corre ya, hámster. Vale, vamos a contar, seguro. 5. Tengo que hacer. No tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Hazme un ejemplo. Lo que luego yo tengo que llegar y pensar, decir, oh, era esto otro. ¿Cómo ni se me ocurrió? Este juego no es querido, ¿cierto? Yo no lo querría. Venga.
Ahora mismo es mi menos favorito de todos, ¿eh? Pero con diferencia. Una diferencia muy grande. Muy, muy grande. Muy grande. Muy grande. Sí, mira, te voy a hacer así. Pisadilla, tío. Una vida extra. Venga. Nos hablamos de repetir un nivel entero. Madre mía, el salto se que ha metido, ¿no? Los pájaros que están quietos, tío. Te come. No. Qué suerte que pilló una vida extra. Mira. Claro, ahora no lo veo porque no estoy más bajito. Venga. Intenso gameplay. Se supone que me tendrían que estar disparando. O algo. ¿Lo pillo? Vámonos. No sé si quiero poner de poder de fuego, poder tirar cosillas aquí. O algo, ¿no? Sé que ahora mismo tengo el suelo de hielo. Y eso va a su ritmo. Venga. Vaya, podría que quizás pasarlo corriendo, pero no. No me la quiero jugar. Hijo de. Mira. A mala leche, ellos lo saben. Por eso me han puesto eso. A mala leche. Joder. ¿Por qué me ha dado uno y otro no? ¿Por qué uno tiene que bajar y el otro tiene solamente que subir? Vale. ¿Qué poder esperaban que tuviese aquí? ¿El de fuego? Ya ves tú que sí. Ya ves tú que sí, esperaban que tuviese el de fuego. A ver. Venga. Funciona un poco colatorio, ¿no?
No siempre rompe lo mismo. Bueno, una estrellita. Una curita. Una estrellita. No sé, sinceramente, cómo limpiar eso. Así que continuamos. Me la suda. Ah, no puedo pasar por aquí. Necesito la escoba o el paraguas. No sé dónde conseguiría la escoba o el paraguas. Es que no me fío del juego este. No puedo dejarme caer tranquilo. Vale. Facilito. ¿Por aquí puedo subir algo? No. Venga. Está mala leche este. De última se... Me hace mucha gracia los juegos de Kirby porque de primeras están muy normalitos, muy... Muy tranquilitos. Y luego los... Está toda mala leche. Mira, toda mala leche, ¿sabes? Como si quisiesen que no nos pasásemos bien. Pero no es broma, ¿eh? Venga. Mira. Pongo un cerdo, justamente. No sé ni lo que eres, no quiero ni preguntar. Venga. Una estrella más chiquita, una mediana y una grande. No sé qué significa. No sé lo que eres. Era lo que lo he visto antes, era como un trozo de caramelo. Para que en verdad llores. Esto es como una especie de gato. ¿Estamos volando? Es decir, no estoy de broma, es decir, de última se vuelve tan absurdamente difícil. Que es hasta gracioso. Pero no es lo difícil de, bueno, necesita ser algo más bueno. No, 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 no. Difícil de, te voy a poner aquí un enemigo, tu hijo de puta, ¿vale? No quiero saber nada de vosotros. Como esto. ¿Esto qué? Bueno, esto es fácil. ¿Estamos en una nave? ¿Estamos en una nave? Venga. Como la estrella. Como la otra estrellita. Y nos vamos. Venga. Ay, sí, por favor. Mierda. Yo quería eso. Es roca. Amigo mío. Mi amigo. El pájaro. Vaya por... Me han empujado para adelante y para atrás. Me han empujado para adelante y para atrás. Es decir, no es que he tocado uno, pero los otros dos los he tocado porque me han empujado. Venga. Es que tócate. Tócate los cojones. Venga. Te voy a llevar a ti solamente.
Porque luego consigo el pájaro. Porque luego consigo el pájaro. Estoy pensando en el pájaro, ¿vale? Estoy pensando en el pájaro. Dejadme en paz. No sois el pájaro. El pájaro con el pincho es un arma de destrucción masiva. Es un arma de destrucción masiva. Yo pongo por arma de destrucción masiva. Venga. Voy por aquí abajo. ¿Verdad? Por aquí arriba. ¡Ah! Que lanza más. Vale. Arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. La piedra también es buena. Pero aquí está. El arma de destrucción masiva. Soy invulnerable en todo momento. Es que puedo hacer así. Puedo hacer así. ¡Ay, no! ¿No? Me creo que sí. ¿Con qué lo probé yo? ¿Y podía? No lo sé. Con las rocas que daban vueltas, creo. Creo que eran con las rocas que daban vueltas. Una curita. Una curita, por favor. No entiendo por qué hay tanta sala. Tanta sala, chica. Una vida extra. Se le iban a cargar, eso se lo cargaba. Venga. Venga. He muerto. Vale, aquí me sobra el pájaro, tristemente. Me sobran más las... los cañones, tío. Los cañones me sobran más, ¿no? Pero vamos. Y sí que se me sobran. Vente. Tú sigue llorando. Tú llora. Que vas a llorar de verdad. ¿Sabes qué? A tomar por culo también tú. No te quiero para nada. Hasta luego. Vámonos. Esto es relleno, literalmente. Suélteme, sáquenme de aquí. Esto es literalmente relleno. Qué puto miedo. Le estaba dando y no quería arrancar, ¿eh? Venga. No se supa que está. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Kirby meets Naruto, no. Kirby meets depresión. Que es diferente. Venga.
Me cago. Sí, es verdad. Sí. Kirby, Naruto. Si es cuestión de relleno, sí. Pero es broma, mira esto. ¿Cuántas salas he visto ya? Que sí que serán más chicas que todo lo demás, pero. Me ha dado, pero yo he entrado. Es como. Entras, pero ¿a qué precio? ¿Qué ninjas ahora? Ya los había visto, creo. A ver. Hay ninjas, pero yo tonto no soy. Venga. Venga, vámonos. Ay, eso lo quiero. Perfecto. Venga, vámonos. Poco tonto esto, pero bueno. Mira, si me das vidas extra, yo te lo agradezco, ¿eh? Vale. Lo siento, señor gato. Si hice lo que se pudo, dices. Mira, yo no puedo. Yo no puedo más, ¿eh? Están siendo unos hijos de puta. Venga ya. Otra de estas que sube para arriba. Las odio. Por esta me voy. No lo sé. Ay, me voy con el bicho. Lo voy a acabar abandonando, ¿no? Vámonos por aquí, venga. Una vida extra. ¡Ole! Qué buena suerte, ¿eh? Y ahora vámonos por aquí. La musiquita esta. Adiós. Venga, vámonos por aquí. Todo era mentira. Todo era mentira. Qué suerte vamos con el compañero. Esta era la única salida verdadera. Vaya, por Dios, métanme más bichos en la sala. ¿Qué es eso? Ah, para la estrella de este nivel, que yo no he cogido el eléctrico que justamente estaba detrás. ¡Ay, que esto era un bicho! Que esto era un boss. Muy bien. Odio los compañeros de este nivel. Los odio muy fuerte. Los odio muy fuerte. Los odio muy fuerte. No me está gustando en nada este juego. Me convertí en roca. No sé para qué quiero esa flor. Bueno, esa ya me la he llevado. No voy a poderlo, pero vamos. Como se nota que es ya es de final. Me ha hecho daño, obviamente, creo. Mira que le den. Venga. Vámonos. Muévete, por favor, que me hace daño. El cuerpo principal seguro que me hace daño. Ah, venga ya.
¿Me ha llegado a hacer daño eso? Es que no sé si la explosión esa me hace daño o no. Me podrías dar un tomate. Un tomatito. En plan, Kirby, toma un tomate. Un tomate, Kirby, para ti, ¿eh? No estoy entendiendo esto. Bueno, gracias, supongo. Supongo. ¿Qué está ahí? Ahora me pedirá la escoba de nuevo. Y yo no la llevo. Vale, al menos estamos de nuevo casi full vida. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Todos los bosses que no hemos ni peleado? Porque yo creo que con este no nos llegamos a pelear siquiera. Porque estaba en otro lado escondido o algo. Pero vamos. Ah, no, deberías llevar el fuego. Va a ser este nivel más fácil que todos los que acabo de jugar antes. Venga. Ay, es verdad. Mira, a soltarlo. Venga. Este boss nos hemos enfrentado a él antes. Ahí viene por mí, tócate los cojones, ¿eh? Estamos gorditos. Espérate que me quiero buscar la cabra. Venga. Toma. Venga. Estoy aquí, contra ti. Tú y yo solos. Venga. Lánzate. Toca. Toma. Para mí los pinchos. Cogeré otra pluma, yo qué sé. ¿Cuántos me quedan? Ah, vale, ya está, por fin. Joder. Me iba a quejar ya porque... Madre mía. No hemos conseguido todas las plumas, lo siento. Ah, casi conseguimos la vida. Queremos vida para no tener que empezar de nuevo los niveles, pero ahora ya estamos al final. ¿Por qué Dede tiene esa cara? Y era un ángel. Lo que estamos recogiendo eran sus alas. Pero vamos, Dede, ¿qué hace aquí? Con esa cara. Me ha comido, pero me lo estoy reventando. Muy full. Oh, no. No va a salir volando como las otras veces. ¡Oh, Dios mío! Corre, 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 corre. Toma. Madre mía, el bicho. Pero ha transformado totalmente. Vale, yo me creía que era una pelea contra King y luego ya la siguiente. Me ha comido. Qué asco, ¿no? Venga. Venga.
Me lo he cogido. Pillo uno. Venga, le quito vida. A ver, voy comiendo. Se ve muy gracioso con la barriga y el DS y la cara del que le dio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se me abre el estómago. ¡Ay, Dios mío! Venga. Vale, quedará. De hecho, está. ¡Ah! Y me pongo a saltar. Me apunto a bailar. ¿Y se acabó? Se acabó literalmente. What el day. Bobo. Pronto Burt. Rocky, Bonzi, Sasuke. Sasuke. Pommy Jr. Pommy Bros Jr. Sir Kibble. Norfolk. Sparky. Carpi. Capi. Brown Hater. Scarfy. Togeso. Apolo. Tick. Sotso. Keke. Como. Gordo. Babut. Pompon. Oro. Blipper. Capar. Money. Bobin. Cani. Squishy. Joe. Glunk. Dogon. Botenk. Gabón. Galbo. Doca. Perán. Mago. Japan. Ganshan. Mumbis. Cabo. De Cabo. Nidu. Load. Mopo. Pasara. Pteran. Chili. Clinko. Guapa. Corori. Mado. Pelo. Pacto. Bunisek. Mariel. Mariel se llama la araña. Guapot. Propeller. Batamon. Polof. Bobo. Ja, es un bobo. Mira lo que bobo. Captain Stitch. Tengo más alta. Hawoki. Jumper Shot. Yuki. Blocky. Y punto, punto, punto. Chon, chon, chon. Y ahí está el verdadero jefe final. Me toca mucho la moral. Porque pasó en el otro juego también, ¿sabéis? El 47%. Pero a ver si encuentro... Kedrinland 3 Full Save. Pues es para la wey. Es este quizás. Este, ¿no? Ah, me acabo de enterar de que hay un nivel 6.
Es decir, wow. A ver, sí, se quedó cerrado. Ahora mismo no estáis viendo nada. A ver. ¿Funcionará directamente si hago así? No creo, pero vamos. Uy. No, a ver, film. Save from movie. ¿Para películas? ¿Qué cojones? Save state. Load state. ¿Se podrá? No. De con state como tal, ¿no? ¿Cómo yo abro el de este? A ver si me vengo aquí a la carpeta. Voy a liar básicamente para hacer esto. Tengo un par de quick state, safe run. Pero yo lo que tengo es un archivo safe server. No sé cómo abrirlo. ¿Dónde se anda guardando la información de esto? Es una gran pregunta. Si no es lo que dije, es decir, si no soy capaz, se queda ahí, ¿eh? La cosa es que no sé dónde está guardando la información de este tipo. No tengo ni idea. ¿Dónde la anda guardando o deja de guardarla? Claro, es decir, yo lo tengo aquí en el escritorio, pero en el escritorio no tengo nada. Oh. A ver, ¿cómo hago esto? A ver. Ah, mira qué jaleo. ¿Dónde están esto, tío?
A ver. Este equipo. Yo buscando a esta, ya me haría gracia, ¿sabes? Buscando dónde buscar de estos documentos. Vale. Este era el no sé cuánto. Ahí estás. Va, a ver si lo consigo o no lo consigo. Porque ahora mismo no. Claro, esto es un state y esto es una de esta, no creo que yo que si hago así. No, eso no va a funcionar. Yo súper perdido. Bueno, te digo, es decir, mala suerte. No sé dónde se guardan los saves, así que pues se queda. La verdad. Nos quedamos con ganas de ver cómo se ven, cómo es el boss final. Porque para colmo, es decir, hay un final boss, un good ending y un mundo final. Estoy animado poniéndolo. Es decir, mirad, voy a cerrar esto, porque no nos hace falta para absolutamente nada. Voy a volver a abrirlo y ya está, vamos a terminar. Me quedo con las ganas. Porque no me voy a poner a buscar de ese. Es decir, sé que en algún juego va a cuadrar. Tampoco tengo tantas ganas que este juego no me gusta tanto. Así que, ahí se va a quedar. Captúramelo. Captúramelo. No creo. Se hizo lo que se puede. A ver. Pero ya está. Es que es eso, no me voy a poner yo ahora a buscar. No, no quiero esto. Quiero irme. ¿Puedo irme un paso atrás? No, me inicio directamente. Hay otro mundo para colmo, hay un nivel 6, que supongo que será el centro o algo, en plan de te cargas al este y cuando tienes todas las cosas, te vas directamente a ese mundo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero vamos, paso. Paso totalmente, no voy a hacerlo. Porque tendría que ir nivel a nivel, cogiendo todas las estrellas para poderme enfrentar y no tengo yo la vida para eso. Así que ya está. El siguiente juego. ¿Vale? Es ya. Kirby 64. Así que nos hemos saltado 63 juegos. Tenía que hacer la broma. Pero nada, es Kirby 64, es ella de las es ella de la Nintendo 64. Y por lo tanto es un plataformas 3D. Y estamos ya en los 2000, gente, ¿no? Estamos ya en los 2000. Así que será ya por primera vez el Kirby 64 de Crystal Shards. Ah, así que no. Luego pasamos de la 64 a la Game Boy. Hay unos cuantos de Game Boy. Hay uno en la GameCube, que es de carreras, así que no lo tocaremos. Vamos, creo que es de carreras solamente. Tiene toda la pinta. Sí, es de carreras. Así que no lo jugaremos.
Y luego la Game Boy, pasamos a la Game Boy dos juegos. Luego a la DS, que tiene unos cuantos, yo sé que tiene unos cuantos. Luego la Wii, que la Wii tiene unos cuantos, la 3DS. Vamos ya yendo para el final, ¿no? Uno de acción y lucha, en serio. Aquí veo Battle Royale. Hay un Battle Royale, no te creo. Pero eso. Vamos a seguir jugando al 64 y tal y cual. Eso ya el próximo día, ¿no? Así que poco más. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado bien. Es decir, no es mal juego, pero este juego me ha gustado muchísimo menos. Este juego me ha gustado muchísimo menos que los otros, vamos. Así que ya está. Lo mismo. Tengo todos los juegos porque a veces llego a X punto de los juegos y dejo de jugar Kirby para dejarlo ahí un poco apalancado para no saturarme de tantos Kirby que llevo ya unos cuantos, ¿eh? Llevo ya como 5. 5 juegos, ¿cuántos llevo? Si ya. Al menos 3. Al menos 3. Porque llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Llevo 5 juegos. Llevo ya 5 juegos de Kirby. Pues para desentenderme un poquitín. Lo mismo jugamos al DLC de. Al DLC del juego este del Five Nights at Freddy's, ¿no? Y vamos al DLC ese. Después del juego de Kirby 64. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo día. Adiós.